Hola! En este vídeo introduciré los cuaterniones, una alternativa para representar la orientación 3D muy usada en robótica, pero también en otros ámbitos como, por ejemplo, la computación gráfica. Los objetivos de la presentación son entender el concepto del cuaternión, así como los elementos que lo forman. Aprenderemos qué cuaterniones representan las rotaciones básicas y mostraremos algunos ejemplos sencillos. Aprenderemos también a realizar operaciones de composición de rotaciones, la rotación inversa la rotación de un punto usando cuaterniones, así como la conversión entre cuaterniones y matrices de rotación. Finalmente, analizaremos las ventajas y desventajas del uso de los cuaterniones frente a las matrices de rotación. Un cuaternión está formado por un componente real y tres componentes imaginarios ortogonales al eje real. Por tanto, un cuaternión está formado por cuatro coordenadas: w, qx, qi y qz, aunque en ocasiones también nos referiremos a estas coordenadas como q0, q1, q2 y q3, según convenga. Las coordenadas reales se han remarcado en rojo, mientras que las coordenadas imaginarias se han remarcado en naranja, para que podáis distinguirlas. Los cuaterniones cumplen con una propiedad importante y es que la norma de un cuaternión debe ser unitaria numéricamente esto hace que tenga unas propiedades numéricas más estables que las matrices de rotación, porque es más sencillo normalizar un vector que asegurarnos que una matriz de 3 por 3 tenga determinante 1 y además también sea eh, las, la norma de sus filas y de sus columnas sea también unitaria y ortogonal entre sí. Por tanto, eh, utilizaremos eh, o representaremos la orientación con un cuaternión con un vector con sus cuatro componentes. Este puede verse como una rotación de un ángulo cita a través de un eje u, dado que se trata de un vector unitario que multiplicado por el seno de la mitad del ángulo nos proporcionará los componentes imaginarios del cuaternión, mientras que el coseno de la mitad del ángulo es en realidad el componente real del cuaternión. ¿vale? Esta es una representación equivalente a la representación ángulo-vector con el cuaternión, muy similar. Las rotaciones básicas son rotaciones a lo largo de los ejes del sistema de referencia, esto es, rotaciones en los ejes X, Y y Z. Podemos representar estas rotaciones con cuaterniones si aplicamos la relación entre el ángulo y vector y el cuaternión que hemos visto anteriormente. Con estas rotaciones básicas aprenderemos a realizar composiciones de rotaciones que nos permiten obtener cualquier orientación en el espacio 3D. Aquí os muestro las rotaciones básicas para los ejes X, Y y Z, como podéis apreciar. La multiplicación de cuaterniones es equivalente a la rotación de un sistema de referencia con respecto a otro y es la base para la composición de rotaciones. Se puede demostrar que dados dos cuaterniones, el primero que representa, en este caso, la orientación de un, de un primer sistema de referencia y el segundo representa la orientación del segundo sistema de referencia con respecto al primero, pues bien, la orientación del segundo con respecto al sistema de referencia global es la multiplicación de estos dos cuaterniones. Y cuya expresión se calcula como os indico aquí. El operador que aparece entre ambos cuaterniones representa el operador de multiplicación de cuaterniones. En total, esta operación implica 16 multiplicaciones y 9 sumas. Así pues, podemos realizar la composición de rotaciones realizando operaciones de multiplicación entre cuaterniones. Si la rotación la hacemos con respecto al sistema de referencia fijo, debemos de premultiplicar la rotación básica. Con la orientación actualmente definida mediante un cuaternión para obtener la nueva orientación. De la misma forma, si realizamos la rotación con respecto a un sistema de referencia móvil, la, rotación que realizaremos será una, perdón, la multiplicación que realizaremos será una postmultiplicación entre cuaterniones. El orden de estas multiplicaciones entre cuaterniones es importante, al igual que sucedía con el caso de las matrices de rotación. La multiplicación de cuaterniones no es conmutativa. A continuación vemos un ejemplo en el que aplicamos tres giros. Primero, uno en X, después en Y en sentido contrario y para finalizar aplicamos un giro en Z. Todos ellos con respecto a un sistema de referencia fijo. En este caso debemos de premultiplicar las rotaciones básicas y por este motivo aparecen en sentido inverso al que las hemos aplicado. La secuencia de multiplicación de cuaterniones resultante es la que se indica y las figuras representan cada uno de estos giros aplicados y el resultado final de las operaciones. Para llegar a los resultados numéricos que os muestro, simplemente debemos de aplicar la operación de multiplicación tal y como se he explicado anteriormente sobre las rotaciones básicas definidas por los cuaterniones qx, qi y qz. De forma similar, podemos realizar operaciones con, de giro con cuaterniones, pero esta vez con giros con respecto al sistema de referencia móvil. En este caso, la operación que debemos de realizar es la postmultiplicación de cuaterniones, a partir de la cual obtendremos unos resultados diferentes a los del ejemplo anterior, porque los ejes del sistema de referencia móvil van cambiando de dirección conforme aplicamos cada una de estas rotaciones y, por tanto, la rotación final será diferente. La inversa de una rotación, cuando usamos la representación en cuaterniones, es muy sencilla de calcular. Simplemente debemos de calcular el cuaternión conjugado. Lo que implica que sus tres últimos números, las tres últimas coordenadas, cambian de signo. Podemos fácilmente comprobar que tanto la multiplicación por la izquierda como por la derecha del cuaternión conjugado hace que la orientación resultante sea el equivalente a una rotación nula, es decir, la equivalente a la matriz de rotación identidad. Si queremos realizar la operación de rotación de un punto o vector, con respecto a un sistema de referencia, debemos primero construir el cuaternión asociado a un punto y premultiplicarlo por el cuaternión con la orientación a girar y posmultiplicarlo después con el cuaternión conjugado. Es la operación que podéis ver aquí. Normalmente, el cuaternión de un punto debería normalizarse para luego deshacer esta operación, pero en realidad esto normalmente no es necesario, ya que esta operación suele implementarse a partir de la conversión del de cuaternión a matriz de rotación. Que es la expresión que os muestro, ya que esta es una de las formas más eficientes para poder realizar esta operación en concreto. La expresión sale de aplicar el operador de multiplicación de cuaterniones y factorizar para obtener una expresión lineal como la que podéis apreciar. La conversión de cuaternión a matriz de rotación tiene un coste de 9 multiplicaciones y 12 sumas, mientras que la rotación de un, del punto tiene un coste de 9 multiplicaciones y 6 sumas. La conversión de una matriz de rotación a un cuaternión debe hacerse comprobando la traza de la matriz. Si esta es mayor que cero, entonces podemos aplicar la primera de las expresiones que os pongo para el cálculo del cuaternión. Sin embargo, si esta es cero o numéricamente próxima a cero, entonces es mejor que apliquemos alguna de las expresiones según se cumplan las diferentes condiciones. Bien, evidentemente eh, entrar en detalle de, de esta formulación no merece la pena. Con lo que eh, bueno, os lo dejo aquí simplemente para que como referencia pero nada más para finalizar la presentación realizaremos una comparativa entre las matrices de rotación y los cuaterniones lo que nos llevará a obtener un conjunto de ventajas y desventajas al respecto del uso de cuaterniones su almacenamiento es mucho menor y la operación de composición de rotaciones que es muy común en robótica implica menos operaciones que si lo hiciéramos con matrices de rotación sin embargo, la rotación de un punto, como debe pasar por la obtención de la matriz de rotación primero, y op es, esta, esta operación obviamente es más costosa. Pero cuando se hace para un conjunto de puntos con la misma rotación, apenas notaremos el incremento con respecto a si utilizáramos la representación de, 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 de matrices de rotación. La inversa de la rotación es también más sencilla que en los cuaterniones que la matriz de rotación, ya que implica tan solo cambiar el signo a los tres eh, elementos imaginarios del cuaternión. Y la normalización de la matriz de rotación es mucho más compleja que la normalización del vector de cuaternión. Y, y esto puede ser que además haga que los resultados sean numéricamente más estables. Por tanto, y como conclusiones, podemos decir que la notación de los cuaterniones es más compacta y computacionalmente más eficiente. Además no eh, presentan el problema del bloqueo de Cardan, como es el caso de eh, la representación Euler, y numéricamente son muy estables. Como desventaja podemos decir que son más complejos de visualizar y que la rotación de un punto es algo más costosa que si lo hiciéramos con matrices de rotación, pero que como hemos podido comprobar, si lo hacemos para un conjunto de puntos apenas lo notaremos. Bien, pues en este vídeo eh, hemos introducido los cuaterniones, hemos visto algunas de sus propiedades y operadores principales, así como analizado las ventajas y desventajas frente al uso de matrices de rotación. Muchas gracias.